Con permiso, don Cristian. Adelante. Acierto. Gracias, don Cristian. Mire, cuénteme, ¿qué lo puedo ayudar? Es que, mire, yo soy... siempre escucho esta radio, don Cristian, y sé que aquí muchas veces ayuda a las personas, a usted... Y ¿cuál es su nombre? Los auditorios. Me llamo Daniel Jara. ¿Daniel Jara? Daniel Jara. Y el problema mío es que tengo a mi señora puesta en cama, don Cristian, con fuerte dolor en los huesos y los remedios me cuestan bastante caro. Además que yo saco un sueldito asistencial nomás y con eso no tengo más poner ni para comer. Claro. Entonces por eso quería que si usted me pudiera ayudar, por favor, aquí, como lo hacen otras veces. Yo, sí. Mire, yo me comprometo a anotar su nombre, a estar y exponer su problema a través del aire. Y la gente... A ver si hay alguna persona de buen corazón, si me va a ayudar. Déjeme ver qué podemos hacer. Ya, harto ánimo no. Disculpe que no moleste. Los problemas pasan. No estás al aire, ¿cierto? No estoy al aire. Pero voy a ir al aire, pero tengo tiempo para conversar. No se preocupe. Cuente. ¿Cuál es su nombre? Pamela Monroy. Pamela. Cuénteme, Pamela. Mira, Cristian, tú eres la última puerta que estoy tocando. Lo que pasa es que hace varios años estamos apadrinando un grupo de mamás, niñitos que tienen muchos problemas sociales más, que había mucha gente interesada, que ha respondido a tu llamado y todo. ¿Eso de muy escasos recursos? Es que aparte, mira, aparte de muy escasos recursos, que falta lo que tú tienes, esa alegría, esa chispa, necesitan actividades con otros niñitos, con tema social, que se integre. No está al aire, se tú eres la última puerta que voy a golpear. Muchas gracias. No sé qué hacer, yo quiero que tú veas que esto es gravísimo. O sea, nadie quiere ayudar, nadie quiere hacer nada. Permiso, don Cristian. Sí, que lo moleste. Acierto. ¿Me voy a complicar? Sí, lo que pasa es que tengo un problema con mi marido. Mi marido está muy complicado de salud y yo necesito que alguien me ayude. Estoy realmente desesperada, no sé qué hacer. Una enfermedad súper extraña que ni siquiera los médicos saben qué es lo que le está pasando. He conversado con mucha gente con problemas graves también. Voy a hacer todo lo posible. Pero yo quiero que estés tranquila. Tranquila, que no te desesperes. No sé qué hacer. ¡Adelante! Permiso. Disculpe que lo moleste, don Cristian. ¿Acierto? ¿Cómo está usted? Bien, con alta visita, una mañana bien difícil, pero vamos allá. Y así que cuéntame qué... Don Cristian, yo estoy súper mal. ¿Cuál es tu nombre? Iris. Iris. Sabe que yo quiero ver si usted me puede ayudar, porque yo necesito que el mundo me ayude. Pero tranquila, cuéntame primero que... Mi hijo está mal. Se me quemó ayer mi hija porque la tuve que dejar con mi mamá porque yo trabajo todo el día. Y mamá se le quemó. Y está en el hospital y yo necesito que me ayude, amiga mía. Pero es que yo tengo que trabajar para llevar la comida. Ayúdenme, por favor. Yo sé que usted me puede ayudar, nadie más. Mira, yo... Tranquilízame un poquito. Tranquila. Este no es el fin del mundo, mira. Yo me comprometo a ver a la brevedad, tengo un montón de casos de situaciones súper graves, súper complicadas, yo me comprometo a ver a la brevedad esta situación, tenemos un grupo grande de gente que trabaja en esto. Pero es que ella es pequeñita, ¿sí? Tiene 4 años y ya no va a poder tener más su carita linda, tú sabes lo que es eso. ¿Qué puedo hacer, Dios? Yo necesito dinero para cambiarla a un hospital mejor, porque los hospitales de los ricos, ellos sí me van a ayudar. Ahí va a quedar bien. ¡Cristian, al aire! Muy buenas tardes, estamos en el programa más entretenido, con el mejor de los ánimos, entregándote todo lo que te merece pasar esta una tarde fantástica, entregándote ánimo, energía y muy buena onda. Aquí arrancamos con buena música, con el mejor de los ánimos, dejemos los problemas atrás y disfrutemos de una programación increíble. Al aire, con buena música y la mejor alegría.